La crítica de la razón literaria contra los estudios culturales. La crítica de la razón literaria se opone de manera beligerante a las teorías expuestas por los estudios culturales. Esencialmente, la crítica se exacerba contra la posmodernidad. Esta propuesta, que desde el hispanismo rechaza ideologías e irracionalismos, supone una decolonialidad respecto a las teorías literarias del siglo XX de importación inglesa, francesa y alemana, como salvamento del racionalismo crítico literario? Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. Los estudios culturales son una invención, absurda más no poder, del mundo académico anglosajón, cuyo objetivo fundamental es disolver los estudios literarios del resto de las naciones, especialmente de las que forman parte de la hispanosfera. He dicho mil veces que la cultura es el invento de los pueblos que no tienen literatura. Esta es una tesis fundamental de la crítica de la razón literaria. La literatura es superior e irreductible a la cultura. Por otro lado, la cultura es hoy, posmodernamente, el apellido de la política, el apodo de las ideologías. La cultura es un instrumento para gremializar al individuo, para desposeerlo de personalidad e integrarlo en un grupo dotado de identidad. De hecho, la identidad es la invención de los grupos constituidos por personas que carecen de personalidad y que no valoran la libertad. Solo quien renuncia a la libertad se integra en un gremio, grupo o secta, que son los sucedáneos de una sociedad política. Por otro lado, el término decolonial no es de la hispanosfera. Eso es un producto del mundo académico y político anglosajón. Ellos inventaron también el colonialismo. El Imperio Español tenía provincias, no colonias. Solo con la llegada de la dinastía borbónica, procedente de Francia, pues el primer Borbón, Felipe V, es nieto del francés Luis XIV, los virreinatos españoles comienzan a gestionarse como colonias, cosa inaudita antes de 1700. Por otro lado, las teorías literarias de importación inglesa, francesa, alemana, rusa, etc., y su aceptación acrítica en los países del hispanismo solo reflejan una tradición histórica ante la cual nadie ha querido plantarse, la tradición del que prefiere dejar a los demás la gestión de la interpretación literaria, incluso la gestión de la interpretación científica de su propia literatura. A mí no me da la gana de ceder esa gestión a nadie, y menos a quienes forman parte de ámbitos literarios que no pueden compararse con los del hispanismo. Siento vergüenza ajena de todos aquellos profesores que he tenido en la universidad, cuyo único mérito era decir que habían importado a España la semiología de Francia o el formalismo ruso del primer Jacobson, y todas esas cosas que para mí solo eran una demostración de la incapacidad de aquellos profesores para pensar por sí mismos en construir una teoría literaria desde la tradición española e hispanoamericana. Aquello era y sigue siendo una vergüenza. Ahora, en lugar de importar el formalismo ruso o el estructuralismo de París, importan la transversalidad, el indigenismo, los estudios de género y todos esos subproductos ideológicos de manufactura anglosajona que son el opio posmoderno del profesor universitario contemporáneo. Una vergüenza completa. Es la demostración más espeluznante de la falta de originalidad, de la falta de inteligencia y de la falta de vergüenza que hay en la universidad contemporánea posmoderna. Pero sobre todo de vergüenza, una falta de vergüenza. ¿Pero es que se creen que los alumnos son tontos y que no se dan cuenta?